¡Yepa! ¿Y qué pasa? ¿Qué me va, gente? Days Gone. Día de batalla. Hoy se viene batallita también. No voy a hacer spoilers. Vamos a verlo. Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? A ver. Provoca esquizo. Secundaria. Vamos, voy a ir, pero ya. Pero del tirón. Nos vamos a preparar para atacar el complejo RIP también. Y busca cables de detonación. Vale. Supongo que haremos primero las dos de la cabaña esquizo. Y luego dejaremos la batallita. Esquizo, ¿cómo te va? ¿Te gustan tus aposentos? Dick. Dick. Colega. ¿Sabes por qué lo hice? Primero, no soy tu colega. Y sí, sé por qué lo hiciste. Oh, Dick, vamos, joder. No ha sido nada personal. Lo sabes. No había otra forma. Habla con Iron Mike, por favor. Cuéntaselo. Intentaba salvar al campamento. Solo quería eso. No, hablaré con Iron Mike. Cuando te declaren culpable, mamón, le pediré que me deje a mí, a medianoche. Boozer y yo te ataremos, te pondremos en medio de la autopista y esperaremos a que pase una horda. Dick, pero hazme caso, tronco. ¿Qué se sentirá, eh? Si te despedazan y te comen vivo. Dick, solo quería parar a Carlos, a los RIP, y salvar esto. ¡Es nuestra vida! ¿Sabes qué? Creo que vamos a hacerlo, te declaren culpable o no. Adiós, Esqueso. Ay, ay. Dick. Dick. Joder, escúchame, Dick. Nada, que te Lo pete. siento, tronco. Lo siento. No quería hacerlo, pero debía. No quería que saliese así. Dick, escúchame. Dick. Necesito el cable. La cabaña de Esqueso. Veamos qué tienes, hijo. Ay, ay. Méale las sábanas. ¿Cómo he confiado en ese capullo? Hola. ¡Hostio! A Esquizo ya no le hará falta. Vale. ¿Esquizo se graduó con honores? ¿Qué? Sabía que no era un pandillero. El único en mi lista negra, Esquizo, eres tú. Arma especial, SSR. O sea, ya le he cambiado obligatoriamente, ¿o Detrás qué? del Bueno, en verdad llevo mostrador, las pequeña tres. cafetería en ¿No? Farwell. Ah, no. Se habían dado avisos, pero Será mejor, nadie hizo supongo. caso los primeros días. Una mañana entró una mujer a la tienda. Vale, pues ahora sí que sí. Nos vamos a preparar, vamos a comprar botiquines, vamos a comprar balas, de todo. Así que ahora venimos. Solo tengo que llevar esto hasta mi cabaña sin que me vea nadie. Lleva los explosivos a tu cabaña. ¿Qué tenías? Sin que te vean, obviamente. ¿Cómo que estoy abandonando la zona de la misión? Vamos a ver. Ve hasta la ubicación. Los dos estabais tan unidos. Sí, erais de verdad como hermanos.
¿Ahora vamos a hablar con Abby o qué? Ya no aguanto más. No pasa nada, estoy bien. ¿Qué ocurre? Soy una maldita veterinaria. Fui a la universidad para curar cólicos, pezuñas, fiebre aftosa. ¿Te parece esto una puta pezuña? Abby. No, ya viste lo que le pasó a Boozer. No puedo hacerlo. Abby. Demasiados heridos. Abby. Demasiados moribundos. Abby. Deacon, no soy médico. Vale, puede que no. Pero eres todo lo que tenemos. No te vengas abajo, hombre. Abby no es médico. Vale, no serás médico, pero salvaste a Boozer. Claro, joder. Eso tiene que valer algo. Como si lo fueras. Hola, Buzz. ¿Estás aquí? Edic, he ido por los explosivos para asegurarnos de que no nos los robaran los Rip y luego a la cabaña de Esquizo. A por el cable de detonación, pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo. Lárgate de aquí, Ricky. Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo. Cuando era un crío, mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta. ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea. Esperamos hasta por la mañana, cuando estaban todas durmiendo. Puso un trozo de madera sobre el agujero y me pidió la manguera. Luego me dijo, y no lo olvidaré jamás, la mejor manera de acabar con un nido de ratas es ahogarlas. Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento. Esa es la idea. Deacon, no quiero descansar en paz, no. Les ayudaré. Deacon, no puedes hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? ¿Porque hay un pacto de mierda? Sabes que me encantaría cargarme a Esquizo, pero tiene razón en algo. Carlos no va a parar. Los Rip no van a parar. ¡Y lo sabes! ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Boozer, voy hacia la puerta, ¿listo? Delante de ti, hermano. Vale, ya casi estoy. Al lío. Bonito rifle. Ah, sí, es un regalito de Esquizo. Avísame cuando vayas a devolvérselo. Estarás allí. ¡Ah, puto Esquizo! ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que Iron Mike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Vale, ¿cuál es el plan? Conozco bien la zona. Sara trabajaba al sur del rancho de Iron Butte. Solía venir a recogerla para irnos a comer. Le enseñé ir en moto por estos caminos. Jesse, Carlos, como coño se llame ahora, se ha adueñado del viejo campo de golf. Justo al sur del complejo está la presa de Crescent Lake. Si volamos el dique, el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas. ¿Pero el edificio no está en una colina? Sí. Sí, la inundación no le hará mucho, pero dañará al resto del complejo Rip lo suficiente como para cargarse a la mayoría. Ah, y si Jesse sobrevive, no nos verá venir. Eso es. Solo tenemos que averiguar cómo entrar en el valle de Iron Butte sin que nos vean. ¡Llegaremos! ¡Tú agárrate!
¡Ya los veo! ¡Vosotros! Hostia, cacho de mira, tienes todo, loco. ¡Dios! Dale, dale. Es tuyo. La hostia, loco. Ah, coño, ¿qué eres tú? Loco, madre mía. He estado mejor. Vale, vamos. Acabemos ya. Detrás de ti. Ah, sí, vamos a quitarle las cositas primero. Iba a llevar la bolsa de explosivos hasta ahí y preguntarle si les importaba que les volásemos. Busser, quédate aquí con el rifle de esquiso y manténlos a raya mientras coloco las cargas. Oye, un momento. Ya puedo con esto. No soy muy útil en un tiroteo, pero puedo hacer esto. He visto demoliciones antes, Busser, en Afganistán. Sé exactamente dónde ponerlas. Vale, dime dónde las pongo. ¿Al lío? Al lío. Claro. Vale, voy a subir a esa torre. Desde allí debería ver bien toda la presa. Esperaré aquí a que suba. Vale, listo. Voy para allá. Sí, discreto y rápido. Claro, hermano. Butcher, es igual. Venga, ve. Ah, vale, que los tengo que matar. Venga. Pongo la primera carga. A dormir. ¿Es el segundo andamio? ¿En lo alto de la presa? Entendido. Voy. Bien, Guzmán, sigue. Buen tiro. Tú, mueve el culo. Estoy con la segunda. ¿Ves? Chupado. Ya los veo. Cabrones, ¿cómo se tapan, tío? Venga, a dormir. Así. Dios. Buena puntería, vaquero. Vale. Sí, gracias. No puedo. ¿Te encargas? ¡Hostia! Cabronazo de estos.
tuyo. Vale. Venga, dale. ¿Dónde pongo la siguiente? Ricky lo llamó tubería forzada. La grande, la base. Vale. Voy para allá. Vale. La tercera. En posición. Tú, mueve el culo. Hazlo tú con una mano y una cuchilla. Ya me gustaría tener una mano cuchilla. Ya ves. Ya está. ¡Los Reap vienen! Tranquilo. ¡Eh, loco! ¡Madre mía! ¡Suelta! Ya los veo. No lo veo, tío. ¡Ah, joder! ¡Putos Reap! ¡Apártamelos! ¿De dónde cojones salen? La cuarta. Venga, dale. Cabronazo. ¡Corre, Boozer! Voy tan rápido como puedo. ¡Venga! ¡Venga! Ya está. El agua hace el resto, vámonos, locos. ¡Hostia puta! ¿Estás bien? Sí. Sí, eso creo. ¿Qué le ha pasado a mi brazo? Nunca va a pasar de moda, ¿eh? Vamos a buscar a Jesse. Sí. Conduce hasta el complejo de los Reap. Hermano, has hecho un curro de la hostia. Sí, a ratos pensaba que la palmaba. Sí, perdona por eso. Pero, ¿qué coño dices? No me he sentido tan vivo desde... Joder, ¿te acuerdas de cuando nos atrapó esa horda en tu malo? Pues aún nos queda. ¿Cuántos habremos matado? No sé. Se le estaban buscando, ¿no? Sí, bueno. Supongo que nosotros también. Vale, tendremos que seguir a pie. ¿Quieres quedarte a evitar que algún Reap perdido me mangue la moto? No creo que haya que preocuparse por eso. Que les joda. ¿Esto? Esto es culpa de Jesse. ¿Quiere venganza? Para lo que es la puta venganza. Venga, vamos al complejo. Claro. Detrás de ti. Dios. El diluvio de Noé tuvo que ser así. Vino y arrasó con los malvados. Sí, pero Dios no tiene nada que ver con este. Bueno, ya me entiendes. ¡Mierda! ¡Marley! ¿Cómo coño han sobrevivido? No lo han hecho, pero aún no lo saben.
Despeja la zona. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Sí, sí, me encargo. He visto a alguien. A dormir. Puta. Sí, sí, eso es. ¿Quieres probar? Ahí va. ¡Cabronazo, tío! ¡No! Balas. ¿Esto qué mierda es? Una cegadora no quiero. Pero esta sí. ¡Venga, hijos de puta! ¡Vamos! Aquí. Mierda, balas. Loco, no puedo hacer más. Joder. Otra recompensa. Sin putas balas. Vale. Voy petado, ¿verdad? Venga, vamos. Sí, no podrás llegar ahí ni de coña. Ya. Mierda. Ven. Oye, yo te levanto. Vale, escucha. Si me pasa algo, hay un camino cerca de aquí. ¿Tienes? No, escucha. Ese de ahí no es Carlos, ¿vale? No es el fundador de los Reapers, es el puto Jesse Williamson. Un puto mierdecilla muerto de hambre que va a saber lo que es bueno. ¿Entendido? Sube de una puta vez. Cárgate a ese hijo de puta. La puta. ¡Dime algo! ¡Hora de sufrir, hermano! En el arbusto, aquí. Todo drogado. ¡Sufre! El humilde es William. ¡Qué bueno!
¿Qué dices? ¿Te acuerdas de cómo pasó? Pegar, agachar y repetir, siempre repetir. Di consenso. El humilde es. Si puedo, pues te arreo. ¿Te acuerdas de cómo pasó? Busel tú. Mientras ya cambiamos la espalda. Vale, dale. Salir a la mierda otra vez, ¿sabes? ¿Y el perrete? Pero he de admitir que hacer agujeros y arrancar hierbajos no está tan mal para pasar el rato. Sí. Bueno, con Jesse fuera, ¿cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes. Nadie. Buser, no queda nadie. Joder. Lo siento, tío. Sí. Yo también. Venga, salgamos de aquí. Cállate, sí. Salgaches. Como he dicho, sé que hace años que no hablábamos. Supongo que me hice la idea de que al estarme a Elizabeth contigo y tal, no tenía mucho sentido que me pusiera a gimotear. Ay, bueno, con lo de que se desatase el infierno en la Tierra, pensé que igual no estabas ahí arriba. O que no te importaba una mierda. Perdona mi lenguaje. Estaré aquí por eso. Para decirte que aún no lo sé. Espero que estés ahí. Que haya una razón que explique toda esta mierda por la que estamos pasando. Eso es todo. Ya hablaremos otro día. Oh. Amén. ¿Dick? Sí, Ricky me dijo que te encontraría aquí. Ah. Oh, es por estas rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón por la que no rezo desde hace años. Sí, no soy de los que van a misa. Incluso después del berenjenal de Camp Sherman. Pero ahora, después de todo esto, solo pensé en que, demonios, igual ya tocaba. No, no tuve elección, Mike. Oh, todo el mundo tiene elección, Dick. Hasta que se muere. Ellos o nosotros. Siempre son. Ellos o nosotros. ¡Siempre! Todos vamos a ir al infierno porque no entendemos que nosotros somos cada puñetera alma que no anda por ahí con los pantalones cagados intentando comernos. Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste, pero el mundo es lo que es. Sí, es lo que hay. Rezar no va a cambiarlo.
desear que sea otra cosa. Tampoco va a conseguir que sea así, Mike. Esto no tiene nada que ver con desear. Hacemos del mundo lo que es por nuestras acciones. Todos. Me dejé ir. A Esquizo. Era imposible que tuviera un juicio justo. Pues a por él. Le dejaste ir. Le dije que se fuera, que no volviese. Dios mío, Mike, tienes la más remota idea de lo que has hecho. Sí. Evité otro asesinato. Y sabes que soy bueno consiguiendo eso. Vale, recompensa, ¿qué recompensa? Detalle, ¿qué recompensa? Detalle. Ok. Ok. Y fin. Vale. Bueno, pues Carlos fuera. Rip medio muertos todos, supongo. Sin jefe, pues están jodidos. El puto Esquizo se ha escapado. Bueno, la han dejado escapar, en fin. No sé si lo volveremos a ver, pero... sería lo suyo, la verdad, darle su puto merecido. Y poco más. Gente, espero que os haya gustado la batallita. Nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.